Pedro Sánchez demostraba ayer que su hipocresía no tiene límites. Por la mañana asistía en el Congreso de los Diputados a la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias y por la tarde perpetraba con los republicanos un ataque a la esencia misma de nuestra democracia. Ayer Sánchez demostraba que está dispuesto a aprobar una amnistía exprés con tal de conseguir los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts para su investidura. Y demostraba así que está dispuesto a vulnerar un principio tan elemental en nuestra democracia como el principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley con tal de ser investido presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral porque nada de lo que se está negociando en estos momentos venía en el programa electoral del Partido Socialista. Ningún español votó a Pedro Sánchez para hacer lo que él ahora pretende hacer. Sánchez está negociando la libertad de prófugos, Sánchez está negociando la libertad de condenados por la justicia a cambio de votos en su investidura como presidente del Gobierno. Y por eso entendemos que Sánchez debe asumir el resultado electoral y lo mejor para la democracia española es una repetición electoral el próximo 14 de enero que le devuelva la voz a los españoles y que sean los españoles los que decidan el futuro de nuestro país.